vamos y nos vamos a ir a mi segunda casa. Mirá mi vos. Querido Club Montego. Qué lindo que es. Cómo me gusta entrenar ahí. ¿Lo conoces? Sí, por supuesto. ¿Cómo no vamos a conocer Montego? Mariadita, también estuviste ahí varios tiempos. Gracias a vos, lo conocí gracias a vos. Así que te hago quedar bien, súper, súper completo y bueno, sí. Tenés además, fans y todo, Hanna, en Montego. No me digas. Sí. Nunca lo haré. Fuimos al área de musculación y le dijeron, vení, hagamos la nota acá donde tenemos el cuadrito de Hanna. Ay, mira. Yo quiero que sepan lindo. Que nos bancan todos los miércoles. Sí, porque está mi hermana ahí y dice, chicos, pónganle, somos La Plata. Muy bien. Es verdad. Está, sí, nos ven siempre ahí, modo mute por ahí porque hay mucha gente. Es verdad. Pero nos ven. En modo sí, mute, un saludo sí, para Leo Robucci, en modo mute. Exactamente. ¿No? Y te digo que va creciendo a pasos agigantados porque más allá del área de musculación, tiene el salón. Esto que está bien de moda, el tema de las bicicletas, ¿cómo se llama? ¿Cómo spinning. Es? Spinning, que está recontra sí, de moda. Spinning. ¿Vos también? Sí. Bueno, vos haces de todo, yo ya no te creo de nada. La pileta, tiene canchas, tiene Montego Plus a la vuelta para todo lo que es la belleza y el cuidado de la salud. Pero en este caso vamos a estar charlando con Gustavo Atkinson y nada más ni nada menos que con Martín Palermo. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. Yo no, quiero con... Martín Palermo. Sí, ya sé, por eso. A mí también casi se me va el inconsciente. No, pero él está ahí siempre. ¿Por qué no quiere? Nos prometieron que cuando vuelva de Chile, ahí que está trabajando en la Unión Española. Yo lo he visto ahí cruzar. Sí. ¿No quiere? ¿No quiere? Con nosotros. Cuando vuelva de Chile lo vamos a tener. Sí, chicos, con Martín Palermo, dale, vamos con Martín Palermo. Martín, a la vuelta, loco, a la vuelta de Chile tenés que sí venir. Sí. Pero ahora estuvimos hablando con Gabriel. Ojo que a Martín Palermo muy pronto lo podemos llegar a tener por la Ciudad de La Plata, ¿eh? ¿O no, Hernán? ¿Hay información, no? Hay información. Podría llegar a estar. Pero bueno, eso para otro programa, Rodrigo, ¿no? Vos vas a estar contento seguramente si eso pasa. Nada, igual le mandamos un beso a Gaby, que es la verdad que es un genio y es un divino. Cada vez que voy me tiende de manera increíble todo el equipo, así que muchísimas gracias. Pero bueno, charlamos con ellos. Así es. Y a ver de qué se trata todo, ¿no? Cómo viene el año, las cosas que tienen. A ver. ¿Vale? Bien, acá estoy con Gabriel y con Gustavo, encargados de llevar adelante el funcionamiento del Club Montego. ¿Cuál es la idea fundamental, el concepto fundamental que tiene Montego como club, como gimnasio? Y bueno, el club nace en el año 92, un emprendimiento familiar de la familia Atkinson, Patricia, Gustavo y Eduardo. Y bueno, la idea es ir, como arrancaron con la parte de pádel y squash, como dos actividades allá por el inicio, como te decía, en los años 90. Después, todo ya llegando a septiembre, se están cumpliendo 25 años de la actividad deportiva que iniciaron ellos. Y bueno, ha crecido el club con la necesidad de la ciudad, con distintas actividades y algunos cambios que han sucedido durante todos estos años. Así que bueno, tratando de tener a toda la familia dentro de Montego, que esa es la filosofía y lo que buscamos con la actividad deportiva acá en el club, que bueno, hay desde bebé hasta abuelos, hasta que están con la clase de aquagym. Ustedes han recorrido un poco toda la tarde el club y han visto que es realmente una familia y bueno, esas son la filosofía que, como te decía recién, y la idea que han tenido desde esos años. Bueno, nos sumamos nosotros también con la actividad de la pileta, que también están cumpliendo 10 años la actividad de natación. Gustavo, si hay algo que vimos nosotros es la organización. Todo funciona cronometradamente, todo tan perfecto. ¿Cuál es la manera para que todo esto salga así de tan buena manera? Bueno, un poco tiene que ver lo que decía recién Gaby, esto de pensar mucho en la familia. El concepto nuestro parte por ahí. Esto es tratar de ofrecer a los distintos integrantes de una familia distintas opciones dentro de todas las áreas que tenemos en el club, que ahora bueno, estamos un poco con alguna reforma y tratando de generar nuevos espacios y justamente esto está pensado para que cada uno tenga su oportunidad. Mientras un niño está en el agua, la mamá puede estar en una clase de fitness o spinning, el padre en musculación o en spinning y desde ahí. Y por supuesto contamos con coordinadores por áreas, lo cual también nos da una mano grande para poder desarrollarlas y programarlas de la mejor manera. Se vienen cosas, vemos que están trabajando, se sigue ampliando, ¿qué es lo que se viene? Bueno, se viene toda una expansión en lo que es el área de musculación, porque la verdad que gracias a Dios y al acompañamiento de la gente nos quedó chico. Antes teníamos squash, estamos en una etapa de remodelación de ahí, donde se abren dos salas nuevas, dos sub nuevos, para sumar actividades de lo que es fitness o actividades grupales. Se agranda todo lo que es el tema de área funcional, dos áreas funcionales que tenemos,
una semipersonalizada se agranda también. Y spinning, como te decía, que vamos a agrandar el área de musculación a través del salón de spinning, el spinning lo trasladamos también a un salón nuevo. Una nueva administración y bueno, ahí estamos. Gabriel, aparte el gimnasio abre muy temprano en la mañana y hasta tarde también está abierto, es decir que también la franja horaria es muy amplia para que puedan venir. Sí, sí, a partir de las 7 de la mañana ya está funcionando la actividad, como decías vos, con la parte del gimnasio, la pileta, y estamos hasta las 23 horas. Y trabajamos también de lunes a lunes con diferentes actividades, pero el horario es bastante amplio y bueno, estamos a disposición de toda la sociedad de la ciudad de La Plata para brindarle la actividad y la necesidad que tenga de actividad deportiva y bueno, satisfacer, como decíamos recién, a todo el grupo familiar. Gracias a los dos por recibirnos también y bueno, esperamos que la gente venga. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por acercarse, por compartir, permitirnos compartir con su audiencia lo que podemos ofrecer en el club. Gracias. Gracias. Tanda publicitaria, pero recordá, para todas las mujeres, a los hombres también, que si quieren ingresar en un curso completísimo que tenga absolutamente de todo, ¿dónde lo tienen que hacer? Tienen que ingresar a www.dimodel.com.ar y convertirse en una modelo, saber caminar con tacos altos, hacer una mega producción de fotos, cuidarte en la comida, de todo, Lu. Ah, cuidarme en la comida, ahí sí. No, esa parte no estarías entrando. Ahí me anoto. No, sí, al revés, ahí me anoto. Bueno, ahí me anoto. Bueno. Y yo sé que sí. Igual a ellos dos lo que más les interesa es aprender a caminar en tacos altos. Sí, tal cual. Sí, muy bien. ¿Vos aprendiste? Yo sí. A ver, mostranos, por favor, Chaco, el plano abierto. Decir, pasa, no me da el espacio. No, igual te digo, Mari es profesora, es parte del staff de Dimodel, así que imagínate que es una pequeña bestia. Una pequeña bestia, exactamente. Bueno. Así que ustedes ya saben, Y estén atentos también a las redes porque estamos subiendo muchos castings. Ahora en octubre ya se viene Los Hornos Pura Moda, cuarta edición, y es abierto a todas las modelos de la ciudad de La Plata, así que si ustedes se quieren anotar, estén atentos a la fanpage nuestra que vamos a estar subiendo toda la info. Muy bien, ¿cómo es la fanpage? Dimodel Agency. Muy bien. Exactamente. Así que ingresan ahí, ponen me gusta y ya tienen absolutamente todo. Muy bien. ¿Tandita o no? Sí, antes quisiera. Sí. A ver. Justo había más luz en ese momento. Chaco, ¿vos podrías tomar a nuestro amigo Néstor Melendi? ¿Un segundo? Qué rápidamente. Malo que sos. ¿Por qué sos tan malo? No. Pobre Chaco. Lo veo muy. Pobre Chaco, ¿no? A ver, estoy. ¿Qué hace? Nuestro director nos dirá si se puede o no se puede. A ver, ¿por qué lo querés más? Decímelo hoy, si no, no voy a la tanda. Ahí está, mira. No voy a la tanda. Ahí está. Ahí está Moni también. Moni, saluda. Moni. Ahí está. Perfecto. Son los únicos dos que quedaron porque rajaron todo cuando arrancó 4x4. Estaba lleno. Trabajan mucho, duro. Sí. Duro por este programa. Duro y parejo, así me gusta. Muy bien, nosotros también, así que nos vamos a la tanda y ya venimos.